este caso básicamente por el municipio de Villa de Mazo y una segunda prueba de este campeonato insular que incluye también de la Palma Ecuestre y incluye también las carreras de RAI. Efectivamente, damos por concluido en el día de hoy la segunda jornada de RAI, una segunda jornada donde hemos tenido tres modalidades. La participación bastante importante en el segundo RAI ha dado lugar pues, a un espectáculo bastante importante en el mundo de los RAI en la isla de La Palma y nos vemos en el próximo RAI en Garafío. Importantísimo, 17 caballos o yeguas, incluso llegados desde no solo de Tenerife, sino también desde Gran Canaria. Estamos teniendo una participación bastante importante desde fuera de la isla de La Palma. Yo creo que ha sido muy acertado el calendario de RAI que ha establecido La Palma Ecuestre para la isla de La Palma y la calidad de los servicios que prestamos y a su vez del interés que despierta el campeonato en definitiva, pues propicia que desde Tenerife, principalmente desde Tenerife y también desde Gran Canaria, pues nos lleguen caballos participantes que han dado pues también su gran para recuperar la Palma Ecuestre. Nacho Palou es delegado federativo de la Federación Española en esta prueba de la Palma Ecuestre. Bueno, me imagino que muchísimas pruebas, muchísimos raids por todo el territorio nacional hasta llegar a estos de La Palma, que al final siguen pues, una apuesta por, este tipo de carreras, ¿verdad? Sí, efectivamente. O sea, La Palma fue la pionera en Canarias en hacer el raid más largo que se había hecho hasta el momento en Canarias, que era, empezó con 80 kilómetros de distancia. También al final en el año 2000 se hizo un 120 y además campeonato de España junior en ese año y la verdad que desde ese año estamos siempre al frente de todos los rayos en Canarias en La Palma por su orografía y además por su belleza paisajística. Aquí la gente que viene de Tenerife y es un raid duro, fuerte, exigente para los caballos y también como tal pues somos también los jueces y los veterinarios son bastante exigentes a la hora del examen a los caballos para proteger su salud y que se pueda ver que el caballo está en condiciones de poder seguir en la prueba. ¿Y en todos estos años cómo ha evolucionado este tipo de pruebas? Hombre, ha tenido sus altos y sus bajos, pero siempre ha sido la Palma la pionera aunque se empezó en Tenerife, pero claro, con la mayor distancia que se hizo en Tenerife antes de que la Palma empezara con 80, eran 60 kilómetros y sin embargo ahora ya estamos por 120. O sea, ¿y la salud de este tipo de pruebas? Iniciativas como esta, como la Palma Ecuestre, contribuye a que se sigan realizando. Hombre, lógicamente están ayudando muchísimo, están, digamos que renovando las pruebas de RAI en La Palma, aparte de las carreras de caballos que también son federadas y están controladas por la Federación. En este caso, el RAI pues está promocionándose y en el futuro. No quiero adelantar cosas, pero en el futuro va a haber pruebas importantes en La Palma.
Hernández es presidente de la Comisión Veterinaria de la Palma Ecuestre. En este tipo de pruebas, los RAID es fundamental. Lo que prima es la salud del caballo. Pero, Mauro, explícanos un poquito en qué consisten esas pruebas que se le realizan en el Bitgate a los animales, vaya. Sí, bien, pues el Bitgate consiste en una serie de puntos cada 20 kilómetros, donde se le hace una serie de controles a los animales basados principalmente en dos bloques: por un lado la parte metabólica y por otro lado la parte del control de trote, todo ello enfocado a comprobar que el caballo está en condiciones de continuar. Por un lado la parte metabólica, medimos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, motilidad intestinal, grado de deshidratación, llenado capilar, una serie de parámetros más que nos dan una imagen objetiva o una foto fija objetiva de cómo se encuentra el caballo en ese momento metabólicamente para afrontar lo que le queda de prueba. Y por otro lado hay un control de trote donde lo que se busca es descartar posibles cojeras, leves, más graves, depende, que causen dolor y que el caballo no pueda continuar. Hoy ha pasado y ha habido algún caballo que no ha superado este control veterinario. ¿Qué ocurre en ese caso? En ese caso los caballos quedan descalificados por no pasar ese listón de estado físico. Lo de hoy han sido dos cosas leves: un caballo que no bajaba de pulsaciones en principio y otro que presentó una cojera, probablemente pues por algún daño que se daría en la pista, una cojera leve. Que vamos a ver, probablemente esos dos caballos, no digo mañana, esta tarde estén bien, pero quedan descalificados en ese momento. Pues exactamente por eso, porque como no superan los controles médicos, prima sí. La salud del caballo. De hecho, si en estos casos en que un caballo se retira descalificado por un tema veterinario, sobre un problema físico, se le hace un seguimiento después. No solo en el momento de la prueba, al ratito se revisan, antes de ir a su cuadra hay que revisarlos para que se puedan ir, sino que además quedamos 24 horas a disposición para solventar cualquier circunstancia que pueda surgir. Voy a pedir en primer lugar la presencia de los jueces y veterinarios que por favor me acompañen aquí en este acto para hacer entrega de las clasificaciones a los jinetes y caballos clasificados. Se acomodan por ahí. Espera. Ahí, comelón. Oye, la paella auténtica, ¿eh? Yo no puedo sacar el que ¿al qué? Bueno. Bueno, pues antes de entregar los premios, que siempre lo hacemos al revés, agradecerle los servicios prestados y la colaboración. Agradecerles la colaboración a todos, a las asistencias de los distintos equipos y de los caballos, agradecer la colaboración a los grupos de soporte que nos ayudan a poder desarrollar el RAI y, cómo no, agradecer la participación a los jueces y a los veterinarios que hacen posible que podamos desarrollar este campeonato con garantía. También agradecerles a ustedes el ejemplo de deportividad que están dando edición tras edición. Agradecidos todos. Voy a proceder con la categoría de 40. Primer clasificada, Nazaré Marrero Delgado con Escarlata. Allá, 150. Bueno, pues es que te devuelva el libro y yo te doy el dinero. Gracias. Cada vez que vienes a La Palma te llevas un pelliquito, ¿eh? Es un fondo común. Te quedas por aquí. Y en segundo lugar a Rodrigo Brito Brito. Rodrigo Brito Brito ha tenido un percance. Le han tenido que dar unos puntos en codo, creo. Y no tiene nada roto, pero bueno, por las circunstancias nada. Es el segundo clasificado con Asán. Y le pido un aplauso. Si hay alguien del equipo que recoja el premio de Rodrigo, yo el problema es dártelo a ti, no sé yo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a proceder a los clasificados de la categoría de 60, promoción de 60. En primer lugar, Borja Hernández Remedio con Uma. ¡Hola!
Ahora, ponte por aquí. En segundo lugar, José Pérez Mesa, con Naver. José, felicidades. Sí, ponte ahí, que te sacan la foto de allá. ¿Cómo te la mando el boca? Ahora nos ponemos los tres para que saquen los tres. En tercer lugar, un tal Carlos Cordobés González con Adonis. Te queda con el libro. Y por último lugar, en cuarto clasificado, Javier Brito Afonso con Güero. Javi, ahora se ponen aquí los cuatro y sacamos la foto. Venga, chicos, los cuatro. Cuarto por aquí, tercero por aquí, primero por aquí, segundo por aquí. Señor, sí, señor. Vamos. Venga. Lo bueno del escalón este es que aquí salgo yo bien. Sí, como criterio. Pues sí, está de, ¿no? No, si esperamos por ti. Te lo hizo adrede, te lo hizo adrede. Venga. Sí, un ratito no. Que te lo pase ya. Y en último lugar, vamos a proceder a la entrega de los tres clasificados de 80 a una estrella. En primer lugar, Zaira de Miguel Martínez con Black Blitz Cossack. Con este suculento premio. Felicidades. Aquí te piso. Yo creo que Javi no era consciente cuando te dejó ahí ese pequeño margen. Los libros. Bueno, en segundo lugar, Javier Martín Álvarez. ¿Cómo van? Felicidades, Javi. Y en cuarto lugar, Amanda Álvarez Luis Combanot. Tercer lugar. Tercer lugar. El premio, el premio. Ya me llevaba tu premio, ¿eh? Venga. Bueno, ahora nos ponemos los tres aquí. A ver, así. A ver, al revés. Exacto, así. Al revés. Así. Vamos. Nada, felicidades, chicos. Y ahora voy a pedir este premio hoy lo van a tener que compartir y lo entregan los veterinarios. A ver, señores, atención. Iván, siempre me la estás armando. Iván, bueno, este premio, que es la mejor condición, voy a nombrar a los tres mejores condiciones, se van a poner aquí y los veterinarios les van a hacer entrega de este premio, el que les vamos a obligar que lo abran, no que se lo lleven, que lo abran y que lo disfruten. Si lo van a disfrutar de la manera que yo sé, es hacia allí, no hacia allá, que me voy para allá, ¿vale? Bueno, pues mejor condición en categoría de 40, es para Nazaré Marrero Delgado con Escarlata. Mejor condición en la categoría de 60 promoción es para Borja Hernández Remedio con Uma. Ahí. Y por último, mejor condición en categoría 80 una estrella es para Zaira de Miguel Martínez con Blitz Cossack. Y ahora allí y dale la cotita. ¿Mi botella? No, ahí la tiene. Ah, pues bueno, nada, decir por parte de la Comisión Veterinaria que para nosotros el premio, digamos, que más cariño le tenemos y más nos gusta entregar siempre es el Best Condition, porque se supone es, de hecho, el animal o los animales que han llegado a unas mejores condiciones a la meta. Eso es de valorar a los jinetes y a los caballos. Enhorabuena.